National Handball Federation, IHF. Recibimos ahora orgullosamente y con un fuerte aplauso a la bandera del municipio de Palmira, ciudad sede del campeonato. Preciso momento, nos enorgullece presentar a las delegaciones que competirán desde hoy y hasta el próximo domingo en nuestro campeonato. Saludamos a Argentina. Chacarera primera. Ahora extendemos el caluroso saludo a la delegación de Brasil. Tem que acreditar. É necessário sempre acreditar que o sonho é possível. Que o céu é o limite e você, truta, é imbatível. Que o tempo ruim vai passar, é só uma fase. Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem. Que a sua família precisa de você, lado a lado, se ganhar, pra te apoiar, se perder. A luta, amor entre homem, filho e mulher. El turno ahora para desfilar en nuestro majestuoso escenario es para Chile. Ayúdele usted, compadre, pa' gritar un viva Chile. La tierra de los zorzales y de los rojos copihues, con su cordillera blanca, pucha que es linda mi tierra. No hay otra que se la iguale, aunque la busquen con vela. No hay otra que se... Saludamos ahora a la selección Paraguay. Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó, el patrón señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. Y en este momento, un caluroso aplauso para Venezuela. Leo, 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 la, leo, 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 leo.
La delegación venezolana está en estos momentos realizando conexión con Palmira y estará con nosotros en pocas horas. Y finalmente, y que se escuche ese fuerte aplauso desde Palmira para el mundo, recibimos a la selección colombiana de balonmano. Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Allí observan ustedes, querido público, las selecciones que buscarán los cupos al Campeonato Mundial Junior a cumplirse este año en España. Queremos saludar en este instante a nuestra mesa de honor, que está encabezada por el representante de la Federación Internacional de Balonmano, Teodoro Adjemian, desde Argentina, los delegados técnicos Rolando Ferrés, de Uruguay, May Orjuela, de Colombia, Luis Carlos Ojeda, también de Colombia, y Daniel Zapata. También el saludo para los árbitros Rubén Burgos, Gonzalo Delgado de Argentina, Félix Estrada y Gabriel Pineda de Colombia, Daniel Magales y Thiago Marqués de Brasil, Cristian Lemes y Matías Sosa de Uruguay. Igualmente saludamos al presidente de la Federación Colombiana de Balonmano, Víctor Ramos, el alcalde de la ciudad, Jairo Ortega Samboni, y demás personalidades. A continuación, señoras y señores, vamos a recibir a un grupo que siempre alegra con su folclor los eventos en Colombia y en el mundo. Vamos a recibir con un fuerte aplauso y una muestra autóctona del Pacífico, llevando con ellos el escudo del campeonato para honrar el certamen, al grupo Cacharipari. Oh,
Fuerte el aplauso para el grupo Cacharipari, orgullosamente palmiranos. Damas y caballeros, vamos a continuación al representante de la IAE directamente desde Argentina, al señor Teodoro Adegemian, quien estará entregando el saludo oficial y la apertura del evento. Teddy, buena tarde. Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quería agradecer a la ciudad de Palmira por intermedio de su alcalde por abrirnos las puertas de su casa. No es la primera vez que lo hacen, ya el año pasado también organizaron el torneo de países emergentes y también esto demuestra que Palmira apuesta al deporte con creces y apuesta a los jóvenes deportistas. También agradecerle a la Federación Colombiana por intermedio de su presidente, que también se carga al hombro toda la competencia, también apostando al balonmano y al deporte. A las selecciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Venezuela, porque sabemos que es un sacrificio muy grande venir acá, tanto en lo económico como en lo humano, y también es bueno rescatarlos. A los árbitros, a los delegados, a los voluntarios, y principalmente dejar un mensaje que a mí me gusta, en un mundo donde todo se aprende por Google, yo creo que nosotros los adultos tenemos mucho para aprender de ustedes los jóvenes, que siempre con seriedad y con trabajo nos demuestran que se viene un país mejor. Y lo que siempre digo, cómo los jóvenes deportistas se muestran profesionales aún en un ambiente amateur como el que tenemos. Gracias Palmira, gracias a los jugadores y esperemos que sea un torneo lindo para todos. Teodoro Adegemian, representante de la IHF. Saludamos también al presidente del Consejo de Palmira, Arlex Sinisterra, quien nos acompaña en este acto. Bienvenido, doctor Sinisterra. A continuación, el alcalde anfitrión, el doctor Jairo Ortega Zamboní, da la bienvenida a las delegaciones y a los países presentes en el Campeonato Suramericano y Centroamericano de Balonmano Junior Palmira 2019. Alcalde, bienvenido. Bueno, buenas tardes. ¡Buenas tardes! Que sienta una fiesta. Teddy, ¿sí o no? Muchas gracias a la Federación Internacional Humano, porque nuevamente nos da su voto de confianza para albergarlo a ustedes aquí. Muchas gracias a las delegaciones que vinieron. Muchas gracias. Porque los acogemos con todo el corazón y yo creo que eso que ustedes nos han dado de confianza y los demás deportes que han venido aquí a Palmira a sacar adelante con el apoyo nuestro los eventos deportivos, no solamente nacionales sino internacionales, dio para que el comité veedor de los Juegos Panamericanos de la Juventud 2021 hoy estuvieran en Colombia, Valle del Cauca, Cali y Palmira, como una de las ciudades su sede. Vinieron, miraron nuestros escenarios, vieron cómo invertimos en el deporte, vieron que hemos sido exitosos con los eventos nacionales e internacionales, los hemos sacado adelante, no los hemos hecho quedar mal cuando vienen. Y Cali y Palmira, como su sede, va a ser por primera vez en la historia sede de esos juegos próximos de la juventud. Eso es muy importante, gerente del INDER. Ojalá continúe, nos termina en diciembre, pero ojalá ustedes continúen, directivos. Aquí está la junta directiva del INDER y presidente del consejo. Ojalá, porque hay que motivar a los muchachos que pueden pasar a la historia representando en las diferentes disciplinas del deporte a Colombia, 26 disciplinas, jovencitos de 18 a 21 años como ustedes, van a ver aquí, balonmano va a ser aquí, en los Juegos Panamericanos. Ojalá estén otra vez nuevamente aquí. ¿Cuántos vendrán? Bueno, aquí nos tocan varias disciplinas, Cali, Buga y Darién, y por eso mucha alegría, porque el apoyo de ustedes visibiliza más a Palmira. Eso de los Juegos Panamericanos, los juegos gratuitos, es porque hemos hecho un esfuerzo
con los que están acá al lado mío, un esfuerzo grande para que haya alegría ahí en las graderías. Muchas gracias a todos los que pudieron venir. Vamos a ver un buen campeonato. A los medios de comunicación, al Consejo Municipal, que había unos concejales, a los jueces que vinieron, muchas gracias. Y empecemos. Declaramos inaugurado este campeonato, estos Juegos Sur y Centroamericano Junior de Balonmano, clasificatorio al Mundial de España este año. Feliz tarde, muchas gracias por estar acá. El aplauso para el alcalde Jairo Ortega Zamboní, quien estuvo también acompañado por el vicepresidente de la Federación Edwin Rebolledo e integrantes del Comité Ejecutivo del IMDER Palmira. Señoras y señores, gracias a los delegados, a los jueces y a todos los voluntarios, a las decenas de voluntarios que nos acompañan y por supuesto a las instituciones educativas. Por aquí veo al Antonio Lizarazo, por allí estaba el Fray Luis, el Colegio Rafo, a las delegaciones internacionales que vienen a acompañar el evento, la Milagrosa. Gracias por ese respaldo al balonmano colombiano. Sí, al Antonio Lizarazo, por supuesto. Muchas gracias. Y esperamos contar con esa misma presencia durante todos los días del evento. Gracias a la organización. Nos preparamos para el primer partido de la jornada. Colombia versus Chile, el debut de la tricolor, dirigida por Fernando González.